¿Hay alguna cosa que queráis, alguna pregunta sobre lo que se ha estado hablando hasta ahora que queráis eh, preguntar o discutir? ¿Alguno de los aspectos que se han tratado? Have something but you didn't talk yet. <laughs> sure, yeah. <laughs> uh, often eh, in English, luego in en Spanish. Oh well no bueno, okay. first <laughs> you ask me, I mean I think about it then you can I don't ask. know what is Spanish or English. Mm -hmm. Anyway often uh, it is says no that the with the, in the tantra we work with the we transform the anger, attachment, we use mm -hmm. our defilements right. on the past. Mm -hmm. If you can expand A little bit on how we use attachment, anger, and things like that, ¿no? because sometimes it's yeah, a yeah. clear understanding. Algo, le, le, en realidad, la pregunta es sobre algo que todavía no se ha introducido, y es que normalmente también el Tantra es conocido porque se utiliza la fuerza de los engaños, ya sea el apego el enfado, los diferentes engaños en el camino. Entonces que si puede a lo mejor eh, si le parece apropiado introducir <coughs> el tema o hablar un poco de ello. Hey the tomorrow I don't know, for me same. Eh? Yeah, okay. No, so we still have some time here. tomorrow might get really tight. Uh, you, told, you told them the question? You sí. see. Okay. Yeah, this is an important aspect of the Tantra. They say that we can Este es un aspecto importante en el Tantra. You can utilize the delusions in the path. El de utilizar los engaños en el camino. It's not quite that literal. It's it's not quite like where you use anger is anger, it's a delusion. It's a it's negative. No, a ver si lo sé traducir a ver, it's, not, uh, it's not quite exactly literal that you use the say say, say, say uh, the delusion of anger You, you, no, no es precisamente. No podemos decir literalmente que estás utilizando el engaño del enfado. You use the the, the energy of the anger, Lo something. que estás utilizando es la energía de ese engaño the of o la energía del apego, Which are of que es una energía tremenda, mm -hmm. realmente. And, um, There's certain yidams or meditational deities that emphasize the use of different ones of those. Y claro que, eh, pues hay diferentes deidades de meditación eh, que utilizan esta, o sea, diferentes métodos para utilizar estos engaños eh, en el camino. La fuerza de estos engaños en el camino. Mostly, what we're probably familiar with in our particular lineage, coming from Lamyesi, etc. Probablemente en el, aquello con lo que estamos más familiarizados en este linaje que viene de la mayes y demás es el, utiliz, el utilizar la energía del apego, desire, el del deseo. Por ejemplo... Um... If we had these three, maybe you heard about them, these dharma celebrations, dharma, enlightened experience celebrations. <laughs> <laughs> and so, the whole sangha, we were all doing a, a very abbreviated uh, Guhyasamaja uh, sadhana, Pues, en una de estas en esta, en uno de estos acontecimientos pues toda la sanga estábamos era monjes y monjas estábamos creo estábamos haciendo la práctica de Gujasamaya so y estábamos eh, recitando eh, pues un determinado número de mantras como para completar esa práctica pujas, y poder eh, estar cualificados <coughs> para hacer la puya de fuego y demás a retreat en también pues los monjes en Holanda Lama nos dijo de que hiciéramos el retiro de Yamantaka que esta práctica de Yamantaka este deidad o yidam de Yamantaka nos ayuda a transformar la poderosa energía de la ira But The Great Rinpoche, Y durante la primera celebración del Dharma o la de la experiencia de la iluminación, Khyabje Tsong Rinpoche was requested many times by Lama. Eh, Lama le pidió muchas veces to give the, uh, the mandala, the body mandala of Que diera la iniciación del mandala del cuerpo de Heruka. Eruka es just a generic name that the, the the name is uh, chakra Sambara. Eruka es un nombre general o genérico. Eh, su nombre es más específicamente chakra Sambara. O corlo demcho en tibetano. Corlo Entepetim, demcho. Which is like the wheel of great bliss. Como eh, que literalmente significa la rueda del gran gozo. And, and I'm standing on the porch outside Tushita. And Lama came up to me. Y vino Lama hacia mí. And this was during this Guya retreat. Era el de Guya and he says, You know, y me dijo, ¿Sabes? Um, we're doing this, we're doing the Yamantaka and we're doing the Guya because I want to be able to offer His Holiness, the Dalai Lama. que mi sangha hizo todos los tres. Y dice, sabes, estamos haciendo esta práctica de guhya samaya de yamantaka porque quiero ofrecer a su Santidad el Llama que que mis monjes, mi sangha, ha ha realizado estos tres. Esta es una sang de jigsung, uh, sang dupa para guhya samaya, uh, dorje jigsya yamantaka, los uh, tres. Uh, the three yidams that are the main ones in the Gelug tradition. The third one, yeah, Guyasamaya Yamantaka. Guyasamaya Yamantaka and Demchok. So, eh, song, song de, song de, demchok. Sangde, called Demchok, Sangde Jig Yamantaka. Eh, the three. Guyasamaya. I don't know to reproduce. But basically these three would be Guyasamaya, Yamantaka and Demchok. Porque son los tres eh, yidams o deidades de meditaciones principales que se hacen en relación también conectados con la puya de la machopa. The yamantaka is usually used to clear all the obstacles. Normalmente la práctica de yamantaka es para eliminar obstáculos, todo tipo de obstáculos. For the practice of highest yoga tantra. For the practice del yoga del tantra del yoga tantra superior. Or any or any obstacles. O cualquier otro tipo de obstáculos. And then the samaja, it emphasizes what's called the the uh, illusory body. Y la práctica de Maya, lo que enfatiza o revela son los medios ailes para realizar lo que llamamos el cuerpo ilusorio. Which I can explain a little more, but this is it's the highest yoga tantra. But yeah, I can explain a little more. And, and anyway, in and the and haruka, the or the demchok, is, is the development of the um, clear light. y la práctica de eruka o Danchok es para desarrollar la luz clara principalmente y lama me decía dice quiero ofrecer a su Santidad de que mi sanga ha, ha llevado a cabo estas tres eh, retiros but he said frankly for you people and for all of us Most important is haruka dancho. But, but he himself said, "I said, but honestly, I think that in reality, for you, the most suitable is the practice of haruka dancho." He said, "He said, we live in the realm of desire." Porque vivimos en el reino del deseo. And We live in the age of desire. En la era del deseo. And your problem is desire. <laughs> y es el deseo. So we need to have some tool. to work with that energy is most con important. La del deseo. The other okay, but frankly this is what's well important to Dije, me. And he was coming from this lineage this this, this lineage comes from by a Trijang Rinpoche, Song Rinpoche, who was giving the teachings at the time. And so there are methods in the highest yoga tantra where you utilize that very energy, you utilize it to energize your concentration and, you know, the movement of your winds and pues things like that. para utilizar esa poderosa energía del deseo y trabajar con los canales y los chakras. Y aquí no estamos hablando de utilizar la energía sexual eh, directamente en el camino. So, but this brings up an important topic because about highest Yoga Tantra. Because, as we know in the Sutra, in order to attain enlightenment, we need to combine the uh, wisdom of Shunyata. Porque en el Sutra, para lograr la iluminación, necesitamos, por un lado, la sabiduría de la vacuidad, el Sunyata, and the accumulation of practicing the other five paramitas. y la acumulación uh, de, o los méritos de las otras cinco perfecciones o paramitas. La paramita, la perfección de la ética y generosidad, Ética, paciencia, energía, entusiasta eh, y concentración. And these, y la paciencia, perdón, también. Y esta acumulación de estos méritos a través de estas perfecciones se vuelve la causa para lograr el rupacaya o cuerpo de forma de Buda. And the, um, Emptiness becomes the cause of the Buddha's mind, dharmakaya. Y la sabiduría And um, this method, in this method, you have these two wings. You have the method and the wisdom, yeah? Entonces, en este, en este enfoque tenemos como estas dos alas, por un lado el método y por otro lado la sabiduría, método refiriéndose a esa acumulación de las cinco paramitas y la sabiduría de la vacuidad. The, 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 o las dos bodichitas. Yeah, so la bodichita la <laughs> última o, vacuidad, o la sabiduría de la vacuidad y la bodichita relativa, el deseo altruista de beneficiar a los seres. And so, it takes three countless eons of trying to uh, winning. Emptiness is emptiness. I mean, it's the same emptiness you realize as a Theravada. It doesn't matter. Emptiness is realized, but this accumulation to create the form body to be a fully enlightened Buddha, as opposed to just liberated through emptiness, it takes incredible accumulation. Entonces, esta, este es el método, eh, pues por eso para, de acuerdo a este enfoque del sutra, para lograr la iluminación, pero esto conlleva eh, pues, practicar durante un periodo muy largo de tiempo, tres grandes eones, la vacuidad, por supuesto, pues es la misma la que van a realizar ya sean los eh, practicantes jinayanas o mahayanas, pero especialmente la acumulación de esta... Eh, energía de las paramitas de estas prácticas esto lleva eh, pra, eh, pues estas tres grandes para poder acumular toda esa energía es decir Buda Sakya Buda eh, eh, durante tres grandes eones eh, practicó para acumular eh, mérito y sabiduría. Uh, path, the, the Practicando path. el camino <coughs> del bodhisattva de, del, de las paramitas. Y un eón incontable que sepáis es mucho, muy grande. The the, the uh, Buddhists didn't, they're not cosmologists. There's cosmology in the uh,

Una respiración de Brahma. And that is one big bang. The big bang, the universe expands all the way out and expands all the way back. One sería, breath of Brahma. Mucho tiempo. Muchas tiempo. La oración de un Big Bang <laughs> <laughs> es decir, desde <laughs> que comienza el universo hasta que se reabsorbe. A lot of rebirths. Muchos renacimientos, vaya, básicamente. So, and then, what, one of the unique features of the Tantra is said that uh, you can cultivate... On the same basis, in the same mind. Y uno de los rasgos distintivos del Tantra es que con una misma mente podemos cultivar estos dos aspectos de la sabiduría y el método o los medios hábiles In other words, you can emanate as tara, eh, o en otras palabras tú te puedes emanar como tara And por uh, and, and uh, you know, or, or, or uh, y con el y de tara and be meditating on emptiness at the same time. y a, a la y y y y Concentrándote en tu aspecto como Tara, meditar en la vacuidad Same mind. Tara, La Same. misma mente. La misma you, mente se centra en esos dos aspectos. They're not separate, these two wings. No son dos alas at, separadas. At, 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 at that level. A ese nivel. And, um, and in fact, what you do is when you generate as Tara or any other yidam, it's from, I mean, we, we're just practicing, but we, you, you try to... Tara is created from the mind that we meditate on emptiness. Tara, a su vez está emanada o creada surge desde la mente que medita en la vacuidad. From the mind the consciousness that, that we are meditating on emptiness Tara comes. Desde la mente que reflexiona o que comprende la vacuidad se emana Tara. So se for, manifiesta como Tara. So for a while we're practicing, you know? Entonces uno se adiestra en practicar así de esa forma. But in the general and then also, um, there's these different levels of tantra. So highest yoga tantra, Mahanatara yoga tantra. different levels tantra. The tantra superior is the Mahanatara yoga tantra. Has it has what's called a generation stage? Y este eh, el de and a completion. Stage. Y el de and And um, the generation stage is like the, the creation of, the, of this mandala of Tara, rising as Tara, all the details, etc. And all of these details uh, at the level of completion are actually done in the subtle body. Y luego el estado de completación, lo que estás trabajando son todos esos eh, aspectos, eh, eh, eso, todos esos detalles del cuerpo sutil. We have uh, channels, winds, drops, we have a whole energy system. Todo ese energía, todo ese sistema de eh, canales, energía sutil. Chakras, gotas, etc. Which is extreme, so there's, basic, fundamentally there's subtle mind and subtle prana. Jefa, básicamente, estamos hablando de la mente sutil y de la energía sutil o el prana. It's moving in these channels, etc. Es a, estos se, se están moviendo en este sistema de canales. And they are inseparable, the minds and the winds. Entonces eh, es la mente y esos aires sobre los que la mente eh, monta eh, son inseparables. But, eh, but they're very subtle compared to gross mind. Pero son muy 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 sutiles en relación a la mente burda. Because at the gross mind, where we have the five sense consciousnesses, gross mental consciousness, etc., etc. La mente burda es la que trabaja. Eh, en, en la mente burda es en la que distinguimos, pues, esas conciencias primarias, las conciencias sensoriales, etc y los diferentes factores mentales, etcétera. But when when all of these energies absorb into the central Sushumna, the central channel internal. Pero cuando <coughs> todos esos aires, todas esas mentes se absorben en el canal central, Sushumna, all of this um All those outer gross consciousnesses are blocked, that's it. Entonces mm -hmm. eh, todas esas conciencias burdas eh, cesan. And we're generating a much, subtle, a much subtler mind. Entonces eh, cuando cesan esas conciencias burdas, una, se manifiesta o sea, generamos una mente mucho más sutil. And this mind can realize emptiness to be free Much quicker it's y so con subtle. esa mente podemos realizar mucho más rápidamente la, la, la vacuidad de existencia inherente. Entonces, de, de, en el, el punto principal en el Tantra Superior, en el, yoga, en el Mahanotara Yoga Tantra, es llegar a, is, a aislar la mente en esa energía en esa mente y viento muy sutil and this also in, in in our life, etc. y eso también sucede en determinados momentos de nuestra vida ordinaria when we go to sleep and when we dream. por ejemplo cuando nos dormimos y soñamos deep sleep es similar to uh, It's very close to the Dharmakaya, the mind of a Buddha. No, el, el sueño profundo. Eh, de hecho eh, el estado de la mente el sueño profundo es cercano al Dharmakaya, la mente de Buddha. And this is where the Dalai Lama says the big difference between Sutra and Tantra is, is that how, uh, how we produce the bodies of a Buddha. Y también eso es por lo que santidad enfatiza las grandes diferencias entre sutra y tantra en cuanto a cómo creamos los cuerpos de Buda. Especialmente en relación pues eso al cuerpo de forma y al Dharmakaya, que se refiere a la mente. So, um, so sleeping and it is very similar to deep sleep is very similar to the, the mind of a buddha dharma kaya eh, and dreaming is very close to the sambhogakaya and el 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 soñar eh, podría ser similar a la a surgir con el cuerpo de forma o el cuerpo de gozo Which is which is a body that can go anywhere in the universe instantly like that. When we die, it's in our body but, but the speed of light no restriction, it can just manifest anywhere almost. So that Bardo body is very similar to that we all have when we die. Very similar to this Sambhogakaya Entonces el cuerpo del bardo, es decir, el del estado intermedio que todos poseemos ese cuerpo cuando morimos, tiene su similitud con el Sambhogakaya. So, and then up is to the, uh, y el despertar es equiparable al Nirmanakaya. So practicing in in, in a special ways of sleeping, dreaming, and waking. becomes the basis which can be purified into those three bodies of a Buddha. And that's why you find in the, in the six yogas of Naropa these tantric teachings, which Lama gave, the last teachings he gave actually. Que, que de hecho lo encontramos en los seis yogas de Naropa, que de hecho fueron las últimas enseñanzas que dio Lama. Que Antes pues eso, de dejar este cuerpo dio enseñanzas muy extensas, tanto en Italia como en eh, California, sobre los... Eh, Seis yogas de these are the two places where the tantrics and the fpmt they were italian or californians California. <laughs> somehow you know they always wanted everything you know like and practice these things some of them and um, so it's you purify these different states, and another state whereby one um, becomes right down to this, where the subtle body becomes, the subtle mind and body become manifest. Entonces, purificas estos estados y eh, y se manifiestan ese cuerpo y mente sutil. Is when we faint. Eh, e another moment in which this happens de forma natural is when you faint.

pero rara vez eh, se aprovecha esos momentos porque la gente no está preparada, no está cualificada. If you can on si pudieras meditar perfectamente en vacuidad en el momento del orgasmo, entonces estarías cualificado. Dice, eh, dice no es broma. Ba But uh, and then of course through yogic practices y por supuesto, a de la yogica, one, one brings all of these winds into the central channel. Todos esos aires al canal central, that the great yogis practice. La, lo que los grandes yogis practican, like for example, um you probably heard of tumo, the inner fire. where, where You try to ignite the, uh, the que básicamente en esa práctica del calor interno de lo que se trata es como que de encender ese eh, fuego interno a la altura del chakra del ombligo. So, through certain pranayama a, tra practices, a través mediante ciertos ejercicios de pranayama, you, you, you bring the, the mind the central channel, and then again. All the gross consciousnesses are blocked, subtle consciousness is pure Y entonces rising. pues a través de eso la las mentes burdas cesan y se manifiesta se revela la conciencia sutil. And then you open up you. All of this is about refining these two things that are together, the subtle mind and the subtle wind. Y básicamente todo esto es como para tener como esa mayor percibir eh, eh, manifestarse con más claridad esa mente eh, ese viento y mente muy sutil. But what happens when we die? Y lo que sucede cuando morimos. Perfectly. Perfectly the yogas are completed that bring all of the winds into the central channel. Es que de forma natural todos los vientos se absorben en el canal central. Totally like the greatest Naropa Tellopa es decir he puesto um, esas prácticas que han perfeccionado los grandes yoguis Naropa, tilopa etcétera ese trabajo de los vientos y las energías de forma natural eso se da cuando uno muere so, the, so death is the optimum yoga entonces la muerte es el yoga óptimo so um, because you go through the different stages and you uh, end up with the pure clear light nature of the mind Entonces pues se dan diferentes estadios, diferentes procesos hasta llegar a manifestarse la naturaleza clara pura de la mente which is just almost Dharmakaya Es casi el Dharmakaya And then Y posteriormente ese estado intermedio tras la muerte es, podría ser casi como el Sambhogakaya. Y el proceso del nacer o ese proceso de formación del feto. Is just a is, is nirmanakaya creation. Es como similar a la creación del nirmanakaya. So then our job becomes is to kind of practice to get ready to die. Entonces en realidad nuestro trabajo es eh, practicar para prepararnos para ese momento de la muerte y utilizar eso. And so in the generation stage, before one gets to the completion stage where one is actually doing these yogas... Uh, in the generation stage of Highest Yoga Tantra, and, and all of our sadhanas, many of you have had initiation. You do these different stages. You dissolve. In this case, Tara. You dissolve into the tom, All of the all of the entire universe absorbs into oneself. Mhm. Mm y entonces en, en la meditación tú te adiestras en este trabajo de, en este proceso de absorción, todo el universo que se disuelve en uno, se te disuelve en la tan y com, y cómo se va dando ese proceso de disolución. Do So one is doing this. Entonces una de las prácticas es hacer esto. And uh, this process is included multiple times in one sadhana of uh, highest yoga tantra. Este proceso de las diferentes disoluciones eh, tiene lugar en diferentes momentos de una práctica, de una sadhana del tantra superior. And even though it's included in in a, in a highest yoga tantra sadhana. Even though it's 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 included in the highest yoga tantra. A pesar de que está eh, incluido en las prácticas de yoga de superiores del tantra. Lama Yeshe wanted us to practice this from your very first meditation course. A pesar course. de eso, Lama Yeshe, pues la verdad es que nos estimulaba que desde el comienzo eh, nos familiarizáramos con esto. Because he said. Why keep secret secret they can't practice to die a dice, mantener secreto eh, aquello que de todas formas uno va a experimentar cuando muere es importante familiarizarse con ello. Es decir, entonces cuando uno haga, hacemos o cuando hagamos la sadhana uno finalmente eh, en el lugar este proceso de disolución de subtle. y aunque por supuesto lo que hacemos es algo pues a nivel de imaginación o es como un, un eh, no es real por así decirlo pero digamos que tu mente puede entrar en un nivel muy muy sutil muy similar Lama Yeshe used to say that he said that And when we're identifying with something subtle like this seed syllable this La is La Maya says it is to say that when you identify with something very subtle like for example this syllable semilla, tam as as that becomes more and more subtle our mind becomes more subtle Falto, automatically eh, de Okay si and if we're including this whole, the form automática if your mind is centering on something very very subtle your mind becomes something very very subtle porque claro que por ejemplo si tú estás visualizando que todo este entorno toda esta habitación se está absorbiendo en algo tan sutil como esta semilla entonces de forma natural eh, tu mente se vuelve mucho más eh, apacible y sutil Endless conversation. A pesar de que normalmente nuestra mente está, pues, en esa conversación sin fin, en ese monólogo sin fin. It's endless fantasy. It's endless thinking. It's endless going Esas around. Esas fantasías, pues, <laughs> uh, sin fin, continuamente con it, diferentes it, it, conceptos. It, it can get quiet. So I, I include this into just even for people that don't have uh, all of the qualifications, so-called, because technically speaking, from the terms of the of the tantric vows. If you don't describe what happens in the process of an initiation, etc., and in the mandala, you're not telling secrets that shouldn't be told. You know, in that sense. Um, you know, there's vows of tantra where it's highest yoga tantra, and you shouldn't share any of these things. Mm -hmm. But specifically, it says you shouldn't share what occurs in the initiation into the mandala. porque normalmente realmente si uno no tiene los votos no está cualificado no tiene los votos tántricos eh, y todas estas cosas realmente uno no podría entrar a describir eh, toda esta serie de procesos que tienen lugar durante la iniciación y demás so what we're doing is we're entonces no vamos a hacerlo con ese detalle, por supuesto, pero lo que vamos a hacer es como eh, esa disolución de todo en la sílaba tam. Yoga no estamos, Eso no <laughs> quiere decir que estemos practicando el estado de generación del Tantra Superior. Course, a, the things, things death, visions, Porque esto realmente lo que está hablando son de las diferentes visiones que tienen lugar durante la disolución. Eh, en, los, en el proceso de la muerte y que también tiene lugar en esos momentos cuando el sueño eh, te desmayas, etc. The different elements absorb como and, los diferentes elementos se absorben o dejan and de tener fuerza. One becomes weak, the other becomes strong and cuando uno de los elementos deja de tener eh, fuerza, entonces cómo se manifiesta el otro y las diferentes... Eh, el proceso que tiene lugar en las diferentes visiones. Y cuando estamos en entonces si estamos, eh, si vamos a morir, estamos en, en el lecho de muerte, a so death, you know? Tenemos una muerte natural, <laughs> You know that means not car accident, not eh, no, you know. Una, no por gradually tela, going through the que, stages of what que, happens. Que, entonces tiene lugar eh, este proceso eh, natural y gradual de disolución de los elementos. So the benefit can be great. So when the death comes, we're just here. We are. This is going to happen. This is going to happen. And for that, it's es beneficial to familiarize with this because if we have eh, si that natural death.

eh, descontrolados porque nos aferramos ¿no? a nuestro cuerpo y nos aferramos a muchas cosas. Also, frenar. the different senses go, different sensations that are uncomfortable occur. también hay diferentes sensaciones que nos perturban, que nos eh, hacen estar mal. So, uh, we want to be able to go into death process with a good motivation. Entonces eso no nos va a permitir. We have to. Entonces de lo que se trata yeah, yeah. es de que podamos entrar en este proceso de disolución con una motivación adecuada. Y no permitirnos eh, <coughs> perturbar por todas estas eh, sensaciones o, o, o sufrimientos o, o cosas que sea, que, sea, que que acontecen esos aferramientos y si logramos mm. hacer eso pues personas incluso como nosotros podemos llegar a estar varios días en ese estado de mente eh, muy sutil de la luz clara the, 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 you know, Depending on uh, what we practice and uh, what we reflected on about things being empty. Depending on what we practiced and reflected on about the de of things. You know, even just uh, us who I mean, aren't going to get enlightened in, in this process, we can we can take it to a much we can continue with a much more subtle birth and situation. And <coughs> uh, <I> get... <laughs> we can continue. We can. We can. We can. Have more control over our next birthday. Mm. Like when we Como cuando hacemos oraciones, una de las oraciones, en, eh, como en la de las siete ramas, hay una parte en la que hacemos oraciones para poder encontrarnos con el maestro, con el guru. Y queremos encontrarnos con el maestro en un aspecto con el que podamos reconocerlo y comunicar con él.

Yoga del Guru de Tara Chitamani, una de las ramas es eso, el pedir el encontrar al Guru y reconocerlo. Yeah, well, también esta práctica de las siete ramas la vamos a encontrar en el Lama Chupa o en realidad en cualquier sadhana. En relación a Guru Tara, que es nuestra own mind, también, we're, we're, we're directing our mind that we meet the teaching again, we meet this, the, the, these methods again, etc. etc. We create the cause for that to happen. Entonces cada vez que hacemos esta práctica de las siete tara de las siete ramas y hacemos pues esas oraciones de poder volver a encontrar el dharma poder volver a encontrar el maestro y demás estamos dejando las huellas creando las causas para que esto realmente suceda así y cómo tenemos and que hacer esto pues practicándolo cada día con esa buena con una buena motivación you know how sometimes the, 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 it sounds like the lamas and people are putting down the hot path, like they're really putting it down. It sounds like it's really being put down. Putting down, the, what? The, the, They're denigrating it, you know, it's selfish, all these things, you know? I don't understand. like They're not... They, they hold... I mean, an arhat, someone who is free from samsara, is such a high realization. But if one has that realization, before one has generated the altruistic wish to awaken for all beings, then it's too late. Eh, pero <laughs> si uno eh, logra esa realización... antes de haber generado ese deseo de lograr el despertar para el beneficio de los seres, entonces ya es demasiado tarde. Porque claro que cuando logras ese estado de arahat, eh, en esos momentos tú ya no tienes ningún otro, como ningún referente, ningún tipo de discriminación de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o volición. You manifest in the world according to your vow and your wish. I will save them. I will save these people. I will. You. You've made that volitional determination, wish, vow before you've cut that, and so that's what carries you into decir, the bodhisattva path. Eh, es se adiestra en desarrollar ese, esa aspiración altruista de beneficiar a los seres y, para, y con esa finalidad lograr ese estado de de liberación. entonces cuando uno se ha familiarizado con esto cuando alcanzas ese estado entonces ya está esa huella que te permite de forma natural eh, continuar con ese trabajo pero si antes no te has familiarizado con esa motivación entonces ya es muy difícil por eso es por lo que es tan importante establecer estas conexiones con los grandes seres, los grandes bodhisattvas porque no van a pensar ¿qué está pasando en Valencia? ¿o en ¿Cómo van mis estudiantes por ahí en Valencia y demás? They're gonna spontaneously es decir, que de forma espontánea, el que ha generado ese deseo y alcanzado ese estado, de forma espontánea se manifiestan a Dependiendo de eh, que las oraciones de, de los discípulos y las oraciones, las aspiraciones heche, hechas por ellos, pues eh, se, se, se sincronicen. Es decir, que no tienen, no tienen que esforzarse natural eh, hacen ese trabajo. Es decir, ese aspecto eh, de la mente volitivo, ¿no? de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, etc., en ese estado eso ya no tiene lugar. Es por el poder de los votos que han tomado, de las aspiraciones que han realizado que llevan a cabo esa labor. And it's the same with the dying. ¿eh? It's the same with this dying process. We go through these different stages. It's the same with this process of dying, in which you through the different stages or dissolution. I'll read how this occurred during the stages of dying a little bit. I'll go through these stages. And I'm going to mention some of these stages of this process. And then um, this is what's happening, like with our body and mind, when we're laying there dying. Esto es lo que tiene lugar durante el proceso cuando nuestra mente eh, entra, entra en estos estados de disolución and cuando the, vamos a morir. And this is parallel to the, what we're going to be doing with the Tom, also. y es similar lo que vamos a visualizar o trabajar cuando hagamos la disolución eh, la resorción en la TAN. except when we're, doing the tom, we're not dying, so que cuando hacemos esa visualización no estamos muriendo so I <laughs> will read one and then I'll, I will read one and then I'll have uh, Paloma lo y yo lo so the first stage is the Is the loss of physical power. Entonces el primer estadio es la pérdida de la fuerza física. Sheet, so. Cuando eso tiene lugar, entonces well, nuestros miembros eh, se pierden fuerza, se, y se debilitan, se vuelven más eh, delgaditos. Is blurred and it is difficult to move the eyes. La visión de vision is blue. Yeah. Visión is blurred. Blur, el, blur es el el espejismo, bueno, como la visión es borrosa, y Vision is. No, se, yeah, yeah, a ver. Ahí, ya, ahí se dejan de mover los ojos. Is blurred, and it is difficult to move the eyes. Sí, es difícil mover los ojos. Sensations of suddenly falling or of being buried under the earth. Tienes una sensación fell? como de caer o de estar enterrado bajo tierra. The body color fades, and an inner vision like a. Eh, El eh, lustre del rostro eh, eh, se se pierde, y tienes la visión interna de como un espejismo. Like a silvery blue mirage is experienced. I did already, yeah. Okay. Yeah. So then, the loss of feelings. Because we're eh, losing a form. Feelings. Es decir, primero se pierde esa energía de. De, del poder de lo físico, ¿no? de la forma, luego tiene, o de, del elemento tierra también, luego es cuando las, las sensaciones pierden el poder, yeah, la so, fuerza so the These are going, estas, are going. Eh, En la medida en la que esto tiene lugar es cuando los diferentes elementos empiezan a, a perder su capacidad o su fuerza. And, um, Entonces, lo siguiente es la, la pérdida de las sensaciones. So the loss of feelings. strong physical and mental feelings of pleasure or displeasure cease. en ese momento eh, cesa las sensaciones agradables o desagradables. The mouth is dry and La boca se seca, los líquidos se secan. Sweating ceases. También el sudor. Hearing eh, weakens. Eh, se debilita el sentido del oído. The ringing sound in the ears stops. El ruidito es el zumbido del oído cesa. And the inner vision becomes like a smoke filled room. Y tienes la visión interna como de humo que llena el lugar. And the loss of discrimination, the next step, one cannot recognize the faces or remember the names of friends or relatives. Cuando se pierde fuerza de, de la discriminación, entonces uno ya no puede ni acordarse ni reconocer o discriminar los nombres de amigos, parientes, etc. The hands and feet feel extremely cold. Y tus manos y pies se, se vuelven muy fríos. Digestion ceases. Cesa eh, la capacidad de digerir. Inhalation is weak. Eh, la inhalación se debilita. Is long. La exhalación se prolonga. The sense of smell eh, cesa la capacidad de oler. And the inner is of y la visión interna es como de chispas sometimes like fireflies a veces como el chisporro de, eh luciérnagas ¿no? fireflies mm -hmm. so the last so is then the next is loss of volitions. One can no longer move the limbs ¿Entonces cuando deja cuando se pierde o se debilita el grado de la abolición entonces ahí uno ya no puede mover las los miembros the purpose of work in this life is forgotten se ya ha perdido conciencia del sentido del trabajo en esta vida the senses of touch and taste cease cesa el sentido del tacto y del gusto stops. y cesa la respiración and the and turns blue. es cuando la lengua se engruesa y se vuelve azul y la visión interior interna es como cuando una llama está a punto de extinguirse Allá es cuando se, se, se da la muerte clínica. Heart stop, EKG, straight. Ya el electroencefalograma es plano uh, y el, el corazón deja de latir. But you're still alive. Pero aún no acaba el proceso de la muerte, todavía estarías vivo. Y so the next one is the... Entonces, the loss of consciousness. el siguiente eh, la siguiente etapa es cuando empieza la, la disolución o la absorción de la conciencia aunque ya no se respira el proceso de la muerte no se ha completado it can still be y bajo ciertas circunstancias todavía puede haber eh, vuelta atrás the last Ahora los últimos pensamientos han cesado y la conciencia se vuelve más y más sutil. Over the final four eh, especialmente en las siguientes cuatro etapas finales. Y estas etapas finales tenemos la visión blanca, eh, negra y roja. Ah, no, a ver, blanca, roja y negra. con esto más o menos de momento basta. What's pues, claro we que lo que sucede en, estos, eh, en nuestro cuerpo cuando muere, pues quizás ahora no es lo más relevante, pero sí familiarizarse con estas visiones internas. So then the white vision, the inner vision, like a clear, empty sky filled with the light of the full moon. Entonces esta visión blanca es eh, como la que se tiene en una noche de luna llena y eh, ese resplandor eh, de esa luna llena en el espacio. Vision, like y la visión roja es como en, una, en un cielo de otoño cuando surge, cuando eh, al atardecer, ¿no? The black vision, a vision of total darkness, empty of any form that ends in a momentary complete loss of consciousness. And then the clear light of death. The most subtle consciousness, like the clear sky at the dawn, the final vision of death. Y es cuando se revela la, 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 la mente más sutil y se experimenta como la luz clara de la muerte, que es como esa luz eh, clara al amanecer en un cielo de otoño. Y uno puede permanecer hasta tres días en ese estado de luz clara. Y la is complete when cuando la mente, together with the, physical, with the physical vehicle of the wind or the lune, y entonces la muerte se da cuando la mente y el aire sutil sobre el que monta la mente Leaves the body. Eh, cuando dejan abandonan el cuerpo. So that's what happens. So one does these practicing doing this through the dissolution of pues the This este proceso que se ha, eh mencionado ahora es en el que uno se adiestra para poder reconocerlo cuando tenga lugar en el momento de la muerte. But when we do it and when we do it in, in the sadhana, we're not thinking about all these things that are happening physically. We're just the visions appearing. Y cuando tú lo haces durante la práctica en tu sadhana, No estás pendiente, pues, de esos elementos externos que están teniendo lugar en ese proceso de disolución, sino especialmente te centras en ese, en esas visiones internas que se manifiestan, se de acuerdo al proceso de la disolución de los elementos. So we'll try. Vamos a, <laughs> vamos a practicarlo ahora vamos a intentar ahora familiarizarnos And what el happens, people who, are, I mean, in, in, people in courses and things, for some people the mind gets very subtle at the end. Y a veces, pues la verdad, eh, aunque no estemos muy familiarizados cuando hacemos estas meditaciones, pues puedes por lo menos apreciar para algunas personas que la mente entra en un estado mucho más sutil. Entonces, bueno, finalmente, según seguimos este proceso hasta llegar a la etapa final,

Entonces, eh, bueno, vamos a hacer aunque sea muy por encima de la sadana, pero sobre todo centrándonos en esta parte de la disolución. Eso pues have the same basic text here, I hope so. So anyway, we'll just will you meditate? Well, we won't do it in both languages. We will do in both, right? Oh, maybe not this one. Ah no, okay. en do you think? No, eh, it's twenty minutes. You you, yeah. you 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 choose. No, maybe I, I'll do both. We'll okay, do both. vale. Yeah, no problem. We might go over by five minutes. Yes. And all you'll be guided through this. You won't even need to look at your sheet, but no. Aunque os van a pasar esta hoja de las del yoga, del Guru Yoga de Tarachitamani. no necesariamente tenéis que leerlo podéis simplemente dejaros llevar eh, guiar en la meditación but when we get to this tom i'm, I'm going to mention that this, this part dissolves and this part dissolves of the tom Especialmente cuando llegamos a la parte de la disolución en la TAM, que en la que voy a mencionar se disuelve esta parte o aquella otra, etc. No estéis pendientes de decir, uy, ¿ahora qué se está disolviendo? ¿Cuál de todas las partes? Simplemente es eh, tener como conciencia de, de, este, de cómo va entrando la mente en esos aspectos más y más sutiles. And, uh, even like a circle getting smaller or whatever or this thing getting smaller and smaller so with every uh, whatever with with ever, uh, motivation for the benefit of all beings we're doing this practice. recordamos la motivación para llevar a cabo esta práctica que es para beneficiar a los seres y también tener eh, traer a la mente cualquier comprensión que tengáis respecto a que nada existe por su propio lado tener una cierta como comprensión de la vacuidad del la suñata, evocar cierta comprensión de esto. From, from this comes this visualization. Y a, a partir de esa comprensión de la vacuidad, eh, yeah. tiene lugar esta la siguiente visualización. Above the crown of my head, I visualize a lotus and a moon disc. Eh, Y es de visualizar sobre tu coronilla, eh, ordinaria, un loto y un disco de luna. upon this is the great treasury of compassion aryatara mother of all enlightened beings who is oneness with my kind root guru. Eh, en sobre este loto y luna se encuentra mi bondadoso maestro raíz eh, gran tesoro de compasión que es inseparable de madre tara la madre de todos los conquistadores. my guru is seated in the full lotus position within a transparent bubble of rainbow colored light is pink in complexion and wears a saffron robes and a pandit's hat. Mi maestro tiene un aspecto juvenil de color blanco rojizo con todas las marcas y signos. Con it, su mano derecha en el mudra de la enseñanza sostiene un barra y un loto blanco en la mano izquierda, sostiene una campana y un loto blanco. His right hand is at his heart in the gesture of teaching the Dharma and holds a vajra white Su mano derecha en a la altura del corazón en el mudra de otorgar enseñanza sostiene el barra y el loto blanco y la mano izquierda en sobre el eh, sostiene una campana y un loto blanco. Did we just get to right ear? Yeah. We did, uh, yeah. Okay. To uh, the two lotus open. Yeah, his his left hand rests on his hip. It holds a bell on the stem of another white lotus that blooms beside his left ear. Entonces ambos lotos uh, se abren a la altura de sus orejas. At my guru's heart is Aryatara, female aspect, green in color, and seated in the da dancing posture within a rainbow bubble. Pues en el corazón de mi maestro se encuentra la edad trascendental Ariatara de color esmeralda. Don't worry about don't get about it. No os frustréis eh, con los detalles, no pasa nada. Presence is more important than Es details. Más importante tener, sentir como la presen esa presencia sobre tu coronilla. The union of Tara, the union of the idam and the Guru is uh, on your crown. Man, eh, tener como esa presencia de la unión del Guru y Aryatara. Imagine the Dalai Lama and Tara are unified right now, sitting on the crown of your head. Imaginar que eso, el Dalai Lama y el siendo lo mismos, unificados están ahora en estos momentos encima de tu coronilla right su, man, su pierna izquierda está extendida a la derecha recogida y la mano izquierda a la altura del corazón en el mudra de las Tres joyas. And holding a blue polyflower. <coughs> her right hand extended over her right knee is in the mudra of granting sublime realizations. Su, eh, She's beautifully adorned with the jeweled ornaments and scarves that her th in her three places bear the syllables Om, Ah, and Hum. Está bellamente vestida con sedas y ornamentos preciosos, su pierna derecha estirada a la izquierda doblada, en el centro de un agro, y su corazón una letra tam verde y radia rayos de luz eh, sus tres chakras eh, uh, con, los, con los signos de las letras om ah, HUM. At her heart is a lotus and moon seat on which stands the radiant green syllable tam. Y en su corazón, eh, la letra tam verde que irradia luz. Rays of green light radiate en all directions from the tom and invoke all of the enlightened beings of the ten directions. Rayos de luz eh, se irradian desde la sílaba tam en su corazón, en las 10 direcciones. They are all absorbed into tar and become one. So, I don't have the short version of the 7 limb prayer. I have it, a longer one. I, I have the short. So yeah. you, maybe I have the short. you can just we, we go through the now this visualization is clearly above our crown, and in, in, in relation to that, we do the 7 uh, limb prayer. Entonces manteniendo como esta presencia en nuestra cronilla de Guru, siendo uno con Tara, llevamos a cabo esta oración de las siete ramas. Entonces a leer una a la vez y por un minuto. Un minuto, Mencionaré eh, cada una de estas ramas, eh, pararemos unos momentos en cada una de ellas para meditar en ellas. Permanece como la joya de, de mi coronilla hasta que logre la iluminación. And we hacemos estas oraciones, estas súplicas profundas desde nuestro corazón a Guru Tara. Con mi cuerpo, habla y mente me postro con devoción. Te hago todas las ofrendas sin excepción, reales y mentalmente creadas. Confieso todos los errores y ofensas acumuladas desde un tiempo sin principio. Me regocijo en todas las virtudes de los seres ordinarios y de los seres arias. Por favor, gira la rueda del Dharma extenso y profundo. Dedico todas mis virtudes y las de los demás para la gran iluminación. Ahora hacemos la purificación con el mantra. As we the mantra y en lo que recitamos el mantra visualizamos uh, either white light or green light coming down through our crown and washing away all of the delusions and obstacles to awakening. Visualizamos eh, luz que desciende sobre entra por nuestra coronilla eh, purificando completamente todos nuestros engaños, todos nuestros oscurecimientos. So focusing mostly on the purification of ourselves in this eh, case. Principalmente nos centramos en esta purificación de todos esos aspectos perturbadores de nuestra mente. So first we can chant it for a minute, a very short time and then say it out loud and then we'll do it quietly for a short period. Entonces recitaremos unos cuantos mantras juntos cantando

And then we do it's called the four initiations. Please bless me to purify all obscurations of my body so that it will become one in essence with Guru Tara's holy Vajra body. Entonces pedimos bendiciones para purificar nuestra, todas nuestras puertas y poder lograr los cuerpos de Buda. White light emanates from the om at brow and enters into my brow. Entonces rayos de luz blanca eh, se irradian desde la coronilla de Guru que llega hasta el chakra de mi coronilla. Entonces mi entra por eh, mi chakra la coronilla purifica completamente todo mi cuerpo y se se transforma se convierte se vuelve uno con el sagrado cuerpo de Gurutara. Please bless me to purify all obscurations of my speech so that it will become one in essence with Guru Tara's holy Vajra speech. Please, por favor, bendiceme para purificar completamente mi palabra y poder transformarse en la sagrada palabra de Guru Tara. Red light emanates from the ah in Ariyatara's throat and curves in an arc to enter my throat. Entonces de Guru Tara salen ray de, salen rayos de luz roja desde el chakra de la garganta que llega a tu chakra la garganta purificando completamente. My speech is purified and completely purified of all obscurations and becomes one in essence with Guru Tara's holy Vajra speech. Purificando completamente todos los oscurecimientos de la palabra. Please bless me to purify all obscurations of my mind so that it will become one in essence with the Guru Tara's holy Vajra mind. Entonces, favor, mi Guru Tara. Blue light emanates from the Huldar Yatara's heart and, and Rayos de luz azul se emanan desde el chakra del corazón de Gurutara. Entra en el chakra de mi corazón <clears throat> y purifica completamente mi mente de todos los oscurecimientos y mi mente se vuelve una con la sagrada mente de Gurutara. Now, three-colored beams emanate simultaneously from the Om, Ah, and HUM syllables, curving in an arc and entering my three places, completely purifying all my delusions and subtle obscurations to omniscience. Entonces, eh, ahora se irradian simultáneamente rayos de luz blanca, roja y azul desde los chakras respectivos de Guru Tara, llegando a mis chakras respectivos. purificando simultáneamente mi cuerpo, palabra y mente de todos los engaños. Y mi cuerpo, habla y mente se vuelven uno en esencia con el sagrado cuerpo, palabra y mente de Gurutara. Now the on our crown is a Guru -tara, Y era nuestra coronilla Gurutara. She absorbs into the tom at her heart. Se en la tom, eh, del de su Which transforms into like a green light nectar. Que se como en un nectar de luz verde. And blissfully. Blissfully, it descends through our shushuma, our central channel. Y gozosamente este néctar de luz verde entra por, el, por nuestro canal central, Shukushma, descendiendo hasta el chakra del corazón. And at our heart forms a lotus, a moon y en nuestro corazón se forma un loto y disco de luna. And the letter Esta sílaba tam. Surrounded by the mantra, rodeada por el mantra, which radiates in all directions. Que se en todas las it's transforming all the entire universe into the realm of Tara's Pure Land. And all of the sentient beings become awakened in the form of Tara. y todos los seres logran el despertar en el aspecto de Tara. They realize their own Tara nature. Realizan su propia naturaleza de Tara. As light radiates from the mantra, we will again briefly uh, chant the mantra and uh, with that visualization. Y con esta visualización.

And now, the entire universe, the entire transformed universe, and all of the beings contained within, absorb into ourselves. Y ahora todo el universo completo y los seres que contiene se absorben en nosotros. Everything external to us absorbs into ourselves. Todo lo externo a nosotros se absorbe en nosotros. And we have a vision of a mirage. Y en lo que esto sucede tenemos la visión del espejismo. Like water on the desert. Como agua, eh, como viendo agua en un desierto. Then we absorb into the in our heart. Nosotros nos absorbemos en la tam del corazón. And we have a of smoke. Y en lo que esto sucede tenemos la visión como del espejismo. Y así gradualmente estas absorciones se vuelven más y más sutiles. Don't worry too much about the details. No, eh, preocuparos mucho sobre los detalles. Just the vision. Basicamente, eh, estar, tener, con, ser conscientes de las visiones. So now the tam, the little a below the tam absorbs up into us. Entonces ahora la el pequeño signo la pequeña a en la parte inferior de la tam se absorben en la tam. And we have a vision of sparks. Y tenemos la vision de chispas. And then we absorb upwards and become increasingly, increasingly tiny and subtle. And we have a vision of a lamp that's just going out in the dark. en lo que esta tam se va volviendo más y más sutil. Tenemos esa visión como de una luz a, o una llama de una vela a punto de extinguirse. And now ever increasingly becoming more and more subtle, we observe absorb into the crescent and we have a vision, we have an appearance of white. Y así, eh, poco a poco, en lo que esto se va volviendo más y más sutil y se absorbe en, lo, en la luna creciente, tenemos esa, esa apariencia blanca. Only white appears. Solo aparece esa luz blanca. Then, increasingly more subtle, we dissolve into the tiny little drop. Y en lo que esto se absorbe, esa, esa luna creciente en la, en, en la pequeña gota se vuelve más sutil. And we have a vision of red. Y tenemos la visión roja. Only red appears. Solo se aparece esa visión roja. Then we dissolve subtle into the little lion squiggle y entonces esto se disuelve en esa pequeña signo de esas tres eh, como curvas And only black appears. y solo eh, aparece la, eh, solo se manifiesta el negro lo, lo, la, la visión negra Everything is dark. todo es oscuro And then like a curtain falling away y esta, esta última eh, signo tan sutil de esas tres curvas se, se va como desapareciendo left with pure y en lo que esto sucede eh, pues eh, lo único que queda es la conciencia pura The clear light of our mind. la luz clara de nuestra mente Luminous. luminosa Like a clear mirror reflecting. como eh, una como lo, la luz que se refleja en el espejo Free of conceptuality. libre de conceptualidad todo lo que aparece es como un reflejo en nuestra mente In that clear light space for a short time. Y moramos en ese espacio de luz clara de la mente durante un momento. Just let go, and don't analyze. Just let go. Simplemente permanecer ahí en ese espacio de luz clara, dejaros ir en ese espacio. Everything appears again. Ahora de nuevo todo reaparece, pero solo como una reflexión, como un reflejo en nuestra mente. Nada a lo que aferrarse. Nothing to push away. Nada a de lo que separarse. Just reflection. Simplemente un reflejo. Not existing from its own side. sin existir por su propio lado, just a in our mind. simplemente un reflejo en nuestra propia mente. Y así todo lo que se nos aparece es simplemente eso. Function, goes on, but it's mere Las cosas funcionan, todo va bien, pero es un mero reflejo. Entonces podamos convertirnos rápidamente pueda convertirme rápidamente en aryatara y así lograr ese estado y beneficiar a los seres Que la bodichita pueda surgir en nuestra mente y la que ya ha surgido pueda incrementarse más y más. And La oración de larga vida para el santo del Dalai Lama. Gangri, Rawako, Jingam, dear Pendan, Dewa, Malu, Jungwe, Chenrez, Ziguan, Tinsin, Yatso, Yabe, Site, Bardu, and Okay, thank you. Just Entonces, por favor, mantener esta conciencia de que todo lo que se nos aparece a nuestra mente es simplemente un reflejo de la propia mente. Can, es un reflejo que aparece en la mente. Intentar mantener esa conciencia continuamente y si se te va, pues la refrescas de nuevo.

son una, un mero reflejo en la mente. Y nuestra thing. mente pone el nombre conceptual sobre eso. Y determina, is what es, esto es lo que percibo, esto es lo que está sucediendo. We're in, we're to think that that's Pero estamos habituados a creer que todo eso es una realidad. But even at that gross level, everything is just a reflection. It functions like always, but it just it's, that's its nature. It's Se empty. Funciona, es so thank you for your patience. Gracias por vuestra paciencia. So tomorrow we can just do a, a Tonglen half and do a Sadhana more full and meditate more time. Entonces, mañana haremos, eh, enfatizaremos el tonlen y la sadana la haremos un poco más extensa, más profunda. To, to y también habrá tiempo para preguntas. Porque el día, I'm sorry, not well enough prepared to, uh, we had to take the time to go through it before we actually did it. Pero still, you can meditate on it. Tomorrow Porque we'll have more time for both. Es decir, mañana tendremos un poco más de tiempo tanto para. Pues eso, eh, Trabajar algunos aspectos antes de hacer la sadana en sí, como para hacer la sadana. ¿eh? Ya, yeah. thank you. Gracias. 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 A las 11 verdad, Estí? es? A once. Los cojines los podéis dejar donde están, porque ya los recogemos mañana, ¿no? Si venís. ¿eh? Nos levantamos poco a poco. <laughs>